Voy a hablar un poco más de otro de los misterios que ya he dicho en varios vídeos, he hablado mucho de él, del supuesto enigma, que para mí no lo es, claro. No quiero dar siempre todos los datos, porque me copia mucha gente, ¿no? Fíjese que yo fui el primero hace 30 años más, mis vídeos lo muestran, que yo hablaba de los gigantes dentro de rocas, entre las muchas cosas que voy a sacar. Y, ya eso, y los códigos de barra en muchas rocas, en todo el mundo, los mismos códigos. Unas hendiduras en la roca, en línea, tal, en diferentes formas, diferentes direcciones. Ya es popular. Salen cientos y no miles de fotos de rocas que gente que ve los vídeos busca en sus territorios, en todo el mundo, las rocas. Y las filma. Rocas con gigantes dentro. Y ya es popular. Por cierto, y ahora ya han sacado, ya sacaron varios gigantes. En Afganistán, el supuesto, sí, que dicen que bueno, que no existen. El gobierno norteamericano, no, eso no lo habla, está prohibido. Pero se le escapó un gigante y tuvieron que ir a liquidarle una sección de soldados norteamericanos en el desierto de Afganistán y de Kandahar. Luego vinieron aviones, Hércules, varios aviones, porque pesaba más de 300 kilos, ¿no? De varios metros de. Y se lo llevaron corriendo en unas redes y en un avión Hércules hacia el Área 51, Nevada. Bueno, pues voy a hablar de un que también es para. Porque todo lo que es sobrenatural, todo lo que es que no encaja con nada, lo hacen alto secreto. Recordad que le costó la vida al presidente Kennedy por decir que estaba hasta las narices de los secretos. Siendo el presidente de los Estados Unidos, un tío competente, ¿no? Como el señor Donald Trump. Bueno, pues competente en cantidad, pero ya no encaja la competencia, la perfección, digo, el carisma, no encaja con los que viven de la política, que son muchos. Bueno, pues voy a hablar de un tema relacionado con el experimento Filadelfia 1943. El reloj suizo de anillo que se encontró hace bastantes años. En una, los chinos, en una tumba virgen, no había entrado nadie nunca, de la dinastía Ming, de hace 400 y pico de años, 1368, 1644, 1362, 1444, no estoy seguro, una tumba de 400 años, 1644, me parece que la fecha se calcula en ese tiempo. Y entonces, pues los arqueólogos chinos, haciendo, era virgen, no había entrado nadie nunca, nadie. De cientos de años. Y haciendo limpieza, ¿no? Un sarcófago, una momia de esa dinastía, de una mujer, ¿no? Y entonces vieron, limpiando el sarcófago, quitando que cayeron, algo metálico, anda. Y vieron un objeto brillante, así un poco. Y qué sorpresa cuando vieron un anillo de dedo. Un anillo parado, parado, estaba casi petrificado. A las 10 y 6 de la mañana. Bueno, pues ya se llevó una sorpresa, pero bueno, y empezaron a hacer especulaciones. Sí, bueno, es que eso no puede ser, claro, es un reloj que además detrás ponía que estaba en Suecia. En fin, que había unas grabaciones, era un reloj, está conservado también en un museo. Y ya empezaron las especulaciones. Bueno, esto es que a lo mejor había un ladrón de tumbas. Entró aquí en secreto, se le olvidó el anillo, se le cayó escarbando. Otro no, a lo mejor los ratones cogieron ese objeto y le llevaron la boca, lo soltaron allí y tal. En fin, especulaciones. Porque cada vez que aparece algo que no encaja, especulan. Pero no la verdad. Y la verdad no la quieren. El presidente Kennedy dijo que era abominable, que toda la palabra secreto. Que toda la vida en secreto, todo lo que se descubre en secreto, y que cada vez que alguien quiere revelar un secreto se lo cargan. Porque hay muchas organizaciones, empezando los Vaticanos, que viven de los misterios y secretos, ¿no? Y se llevan miles, cientos de miles de millones anuales. El secreto da mucho dinero, la mentira. Pero bueno, vamos a la tumba Ming, al reloj suizo, o hecho en Suiza, me parece que ponía detrás Suecia, ¿no? Que alguien hizo una grabación, un regalo, ¿no? Bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue a parar un reloj suizo allí? Bueno, pues yo ya he hablado en varios vídeos de cómo fue a parar. Y verán que saben los servicios secretos de la CIA y eso, que es verdad lo que digo. Pero claro, eso da miedo. La verdad da miedo.
La verdad da miedo, porque como el mundo, los grandes reyes y organizaciones y logias y el clérigos y el Vaticano vive de mentiras, una verdad es como un hierro candente, es como fuego, ¿no? Porque destruye todo, la verdad. ¿Por qué dijo Jesucristo que conocerán la verdad, la humanidad, y la verdad los libertará? ¿No entienden esa palabra de Jesucristo? ¿Les libertará de qué? De esclavitud de mentiras y de gentuza que vive de la mentira. Pero bueno, volvemos al reloj suizo de Latina. ¿Cómo fue a parar? Pues yo le voy a dar unas pistas. Hay mucho más detrás, pero no voy a dar todo, ¿no? Pero para que vayan encajando las fichas del puzzle. En 1943, otro secreto, otra vez, todo lo que sea, secreto y secreto y secreto. Bueno, quiero añadir algo, decir al presidente Donald, se casi le encarcelan por llevar documentos secretos a Mar-a-Lago, a su villa allí. Casi le encarcela, casi le mata. Le han querido matar varias veces por saber y llevar secretos, documentos secretos. Es que le da miedo a las élites, le da miedo. Todo lo que sea verdad da miedo. Porque, claro, la verdad, un descubrimiento, uno solo, que se verifique, y yo tengo mil, destruye todo. Es increíble, es como le voy a poner un ejemplo. Usted tiene una tarjeta bancaria, ¿no? Como todo el mundo. Y usted tiene un dinero en el banco. Usted va y mete la tarjeta en un cajero porque quiere sacar algo de dinero para comprar o para pagar lo que sea. Pero usted tiene un password. Y tiene que marcar su password. Y si tiene dinero, no hay problema. Pon, marca. ¿Cuánto quiere? Pon, tanto. 200 euros. ¡Pling! Ahí bien. Pero si no marca ese password, puede estar usted eternamente. No sale nada. ¿Qué significa? Que la tarjeta está condicionada, el sistema, para que la verdad se verifique y se obtenga beneficios, o sea, su dinero. Con mentiras no. ¿Encajan ahora lo que quiero decir? Bueno, pues el reloj, ¿qué pasó? El primer de Filadelfia, 1943, se quiso hacer ahí en Filadelfia, el puerto de Filadelfia, un experimento, aunque había un doble fondo, porque los científicos no dicen nunca todo, ¿no? Le dan un poquito la vuelta, no dicen el todo, ¿qué quieren? Como no dicen todo lo que hallaron en la Luna, que es impresionante, de edificaciones antiguas y de naves antiguas, naves voladoras, claro. Ni lo que dicen en Marte, no dicen nada. O sea, todo oculto, todo secreto, todo, 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 todo. O sea, usted vive en un mundo de todo secreto. Bueno, pues el primer de Filadelfia era, aunque era en teoría, pero era un doble fondo que salió bien. Pero claro, fue un experimento primario que necesitaban experimentar más, perfeccionar más el asunto para llegar a un éxito del tema. El campo unitario, es decir, que es intentar pasar a barrer el tiempo. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer, porque estaba preparando la invasión de Normandía, cómo hacer posible que a los radares alemanes, que estaban en las playas de Normandía, sabían que iban a entrar por allí los norteamericanos, los aliados ingleses, y eso, para liberar a Alemania del Tercer Reich. Y entonces dice, vamos a ver si hacemos con los radares, con un electromagnético, con unos pulsares de estos y unas vibraciones, que los radares no capten que viene un barco, y no uno, todo. Si eso lo conseguimos y llegar a las costas, justo a unos metros de la playa, hasta que nos pueden ver a ojo de normal, pues ya tenemos la opción de esos destructores, de eso, bombardear a los búnkeres cerca de la playa. Bueno, era hacer invisible a los barcos. Hizo el experimento con la marina, con un destructor norteamericano, se llamaba el Dredge. Bueno, pues empezaron a pulsar, estaban los científicos allí con los radares en el puerto, y bueno, vamos a ver si hace misión. Hicieron la operación, que por cierto, hay una película muy buena que hicieron hace en el año 80 y tantos, ¿no? 1980 y tantos, que salió muy bien el experimento de Filadelfia. Era casi exacto el asunto, casi real, porque fue en parte casi real lo que pasó en esa película. No le ponen el todo, pero casi real, de personas que pasan al futuro y otros al pasado. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que esos pulsares, ese electromagnetismo, esas vibraciones, hicieron que no solamente a los radares se hizo invisible, sino el destructor invisible, con la marina dentro. Y claro, se quedaron todos sorprendidos, qué exitazo, pero ¿y ahora? Y el destructor se hizo visible de nuevo, cientos de kilómetros más arriba, en otro puerto, el puerto de Norfolk, y de vuelta a Filadelfia. ¿Qué pasó? Claro, es un intento primario
para experimentar. Claro, nunca, si hubieran tenido los datos concretos, pues hubieran tenido un éxito rotundo. Pero en parte fue éxito. Pero claro, dijeron, un éxito demasiado grande, que la gente no tiene que enterarse de eso. Pero marines desaparecieron. Marines. Había un barco lleno de marines, cientos de ellos. Otros se mezclaron con los materiales del barco. Es decir, como el barco se desintegró con la marina y con todos los seres, y luego se volvían a reintegrar, los que quedaron dentro del barco se mezclaron con los materiales. O sea, había cabezas sueltas, brazos mezclados con el metal. Y los que sobrevivieron pocos se volvieron locos. Y los tuvieron que meter en un centro, pero en secreto, ¿no? Que no hablaron con prensa ni con nadie. Pero faltaban marines. Unos, voy a decir, fueron al pasado. Otros al futuro. Otros a Marte. A Marte. Allí hay una colonia de hace varios siglos, de hombres perfectos como los hay en el centro de la Tierra. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde fueron al pasado? Pues a Lusac-le-Château, una parte de Francia, en un tiempo, pasaron a un pasado, un tiempo remoto, en que no había ni seres humanos allí, ni en la Tierra. Entonces, si dan cuenta, miren en internet, verán que hay unas pinturas que son las únicas en el mundo, con las pinturas rupestres. Yo ya diré quién las hizo, cómo funciona, nada de troglodita ni historias de la UNESCO y el cuento chino de la evolución, no. Fueron seres muy inteligentes en todas las pinturas rupestres que hay en todo el planeta. Pero bueno, las Lusac-le-Château y otros son extraordinarias porque no son pinturas rupestres, porque el material de las pinturas rupestres no se puede disolver con agua ni con viento, ni con... pero esas estaban hechas con carbonilla. Saben, hombres, todos modernos, sentados, otros en caballo, otros hablando, otros, varios. Y entonces a alguien se le ocurrió hacer pintura y hacer pintura. ¿Y por qué no habla? Eso ya es otro tema y ya lo explicaré, es muy largo de contar. ¿Por qué no escribieron algunas frases en inglés, ¿no? Mire, todos somos del experimento de Filadelfia, no sabemos dónde estamos. No, no. Ya le explicaré por qué no pudieron escribir. Es otro misterio, pero eso es muy largo de contar, que cuando hable para todo el mundo lo relataré al detalle. Y entonces, esas pinturas que hicieron, unas de caras, gente sentada, gente hablando, gente a caballo, etcétera, algunas caras, fue una no, connotación de que la arqueología dice, bueno, qué extraño que estas pinturas son raras. Dice, ahí se ven gente moderna, pero las pinturas llevan ahí siglos, milenios, y empezar a especular como con el reloj de la tumba Ming, de hecho en Suiza. Muy resumido todo. Los que pasaron a Francia, los que pasaron, marines, que pasaron a Francia, porque al futuro se quedaron allí. Los que pasaron al pasado, a Francia, las transferencias de las personas salen perfecto. O sea, da igual, si es enfermo se pone sano, si es viejo le pone joven, si lo que sea. Perfecto, física y mentalmente. Pero ellos mismos no sabían dónde estaban. Pero fueron localizados rápidamente. ¿Por quiénes? Desde el centro de la Tierra. Porque el centro de la Tierra es un tercer cielo, un paraíso. Allí iremos a parar los sobrevivientes del Armagedón. Y entonces el centro de la Tierra ya se enteraron desde el futuro, claro, de que había hecho el experimento de Filadelfia, que es muy, muy destacada esa fecha, 1943-1947, el caso Roswell, ve cómo todo se mezcla y todo ahí tiene una relación directa. Y entonces, desde el centro de la Tierra, optaron, sabían perfectamente a dónde fueron a parar. Y pasaron al pasado. Al pasado. Sabían que estaban allí en Lusac-le-Château y sabían que eran los marines. Algunos de los marines que habían. Y los recogieron en OVNIs, porque en el centro de la Tierra se han fabricado y se fabrican OVNIs, son naves para viajar en la variedad del tiempo incluso. OVNIs. Los recogieron, los saludaron, porque los centros de la Tierra son perfectos físicamente y aquellos también, los han hecho todo, como de futuro. Y los recogieron y ¡pum! Se los llevaron hacia el centro de la Tierra y ahí están todavía. Pero otros, algunos, pocos, pasaron también a otra época, a la dinastía Ming, recuerden el caso del reloj. Y entonces estaban allí despistados. Hace más de 400 años estaban en China, pero claro, una zona rural, no había nadie, y dónde estaban, temblando y despistados. Bueno, estábamos en el destructor y ahora estamos aquí. No sabían perfectamente, aunque su cuerpo se veía raro físicamente, completo, viven perfecto. Y entonces, buscando por la noche refugio, se metieron en esa tumba que no estaba entonces sellada, de la dinastía Ming, era reciente incluso. Y entonces, allí descansando, alguien se quitó el reloj que tenía
de dedo, se llama, de ese reloj de la dinastía Ming, que estaba parado a las 16, 10 de la mañana y 6 minutos. Entonces, durmiendo en esa tumba, se quitó el dedo porque molestaba, claro. Entonces le dejó allí. Y cuando se despertaron por la mañana, pues salieron de la tumba, pues a ver dónde estaban, a ver qué había pasado. Y se olvidó el reloj. Ese reloj es de uno de los marines del experimento de Filadelfia. Luego, precisamente, todo, todo encaja, entiéndame. Por ese reloj de la dinastía Ming, los del centro de la Tierra calcularon en qué tiempo y dónde habían ido a parar aquellos otros marines del experimento de Filadelfia. Recogieron a aquellas personas y se lo llevaron al centro de la Tierra. O sea, en OVNIs, colaborar el tiempo. Pues date cuenta, si ahora empiezan a calcular y a pensar en China y en otros países, hay pinturas muy antiguas. Y no se han dado cuenta que hay muchas pinturas antiquísimas de hace siglos se ven pintadas en el cielo ovnis. ¿Entienden ahora que los vieron de verdad ovnis? Pero lo que no saben de dónde venían esos ovnis. Y los del futuro se quedaron en el futuro. Hay gente que está en Marte, pero ya he hablado mucho de eso. Los de Marte los van a traer en un bloque, pero no al centro de la Tierra. Iremos a parar todos allí, mientras el Armagedón destruya todo el sistema en la superficie terrestre. Pero los de Marte, los traerán a un lugar preciso, en un tiempo preciso, a Central Park de Nueva York. ¿Y quién los va a traer? La nave del Apolo 20 que está esperando en la Luna. Esa nave donde encontraron también una mujer, que también tiene otro misterio, la Mona Lisa, que ya revelaré que se la llevó corriendo la NASA y está también en reanimación en el Área 51 de Nevada, hace ya años. Como ve, es un conglomerado de misterios, enigmas, que la gente se vuelve loco. Porque la gente no tiene las claves. Gracias a Dios tengo el don para revelar cualquier misterio. Pero una vez más, como dije al principio, revelar misterios, revelar enigmas, decir la verdad, prohibido en todo el mundo. O sea, en los medios de comunicación sobre todo. No, no, no digas una verdad. Porque una sola verdad, un solo descubrimiento, un solo gigante, y han sacado varios, que saque yo de Neptuno Rocas, que hay bastantes en España y en todo el mundo. Eso ya desbarata la UNESCO, desbarata el Vaticano, toda su organización, miles, cientos de miles de millones se llevan de subvenciones, beneficios, desbarata organizaciones satánicas, desbarata todo, todo. El sistema se hunde. ¿Pero quién se hunde? Los miserables, los corruptos, los satánicos, los mentirosos. Eso se hunden. Por eso que no salga nada a la luz pública. Pero Jesucristo profetizó, conocerán la verdad, el mundo entero, y la verdad los libertará. La promesa que Cristo es firme y pronto todo el mundo va a conocer la verdad. Quieran o no quieran, la van a conocer. Jesucristo no miente y se realizará pronto.